Luego de varios días de paro académico, miembros del Colegio Integrado del Municipio de Puerto Wilches se reunieron la mañana de este jueves con miembros de la Alcaldía Distrital, funcionarios de la Gobernación de Santander, demás autoridades y comunidad en general, con el fin de dar a conocer públicamente la situación y asimismo poder lograr acuerdos que permitan el regreso a clases de los estudiantes. El Consejo Directivo Nuevo me llamó un día y me dice: Samara, por favor, pueden acercarse al colegio porque estamos viendo el presupuesto que ustedes firmaron y en estos momentos no hay sino 5 millones de pesos. Yo vine, porque ninguno de mis compañeros pudo venir en ese momento, yo vine, efectivamente era el mismo presupuesto que nosotros habíamos firmado porque el señor rector pretendía pasarlo por decreto. Nosotros, como éramos consejo directivo, dijimos, os tiene que llamar para que podamos firmar ese presupuesto y se lo hicimos cambiar 3 veces. En ese momento, efectivamente, se había desembolsado un dinero en el mes de marzo de 170 y algo de millones de pesos, el cual ya no quedaba sino 5 millones de pesos. Es el momento y el señor rector no ha dado rendición de esos dineros. La líder habló que de forma consecutiva han solicitado el traslado del rector de la institución, pero esto no ha sido posible. Nos hemos mantenido firmes en la lucha de solicitarles muy respetuosamente al Consejo Directivo activo en estos momentos que por medio de la circular 132 del 2022 ellos como Consejo Directivo hagan la entrega y soliciten el traslado extraordinario del señor rector por todas las falencias que se han presentado, que no viene de hace un año. Esta es una tarea que hemos venido haciendo. ¿Cuántas manifestaciones pacíficas hemos hecho y no hemos conseguido nada? Ustedes son testigos que lo hemos hecho y no hemos conseguido absolutamente nada. Finalmente, César Coronel, jefe de talento humano de la Secretaría Departamental de Educación, habló sobre las facultades que tiene el Consejo Directivo del Colegio para tomar decisiones trascendentales. Frente a las irregularidades, creo que el Consejo Directivo no puede hacer caso omiso a la toma de una decisión, ya que la Ley 715 faculta al Consejo Directivo para redimir esos conflictos que se presenten no solo con el rector, sino con los docentes, inclusive en algunos casos con los estudiantes. Entonces, por lo menos si tienen documentación frente al mal manejo de los recursos, pues es lo que se expresó en esta reunión, frente a, lo voy a decir en el buen sentido, frente a una mala administración, por el descuido, deterioro de la institución, porque es algo que no lo estoy diciendo yo, es algo que está firmándolo la comunidad. Entonces, tomar una decisión, o si tienen alguna duda que la Secretaría los pueda orientar, pues aprovechemos el espacio y resolvamos esta preocupación. Desde Enlace Noticias seguiremos el desarrollo de esta información y el retorno a clases de esta comunidad wilchense.